Bienvenidos y gracias por participar en esta clase de hacer piñatas. Welcome to everybody and thank you for participating in our piñata making class today. We will be showing you today how to make a famous traditional star piñata from Mexico. Basically, we're going to start with our project ingredients. Here we have a cardstock that will be used to make the star points on the star. All the piñatas basically began with a balloon. This is a punch balloon that has a string and a rubber band on the end of it. These are tend to be a little larger, so this is what we use for to make the larger ones. It can also be made with a regular traditional 12-inch regular rubber balloon as well. You can make them with either one. We just went with these because they tend to be just a bit larger. Las piñatas se pueden hacer con cualquier globo de hule. Estos son de los que usan los niños que tienen un tirante a la orilla, que son más grandes los globos. Pero también tenemos los normales que no tienen esos, que se puede comprar en una tienda de Dora, lo que sea. Estos también se puede utilizar, nomás que se dejan un poquito más chiquito con estos, ¿no? También usamos papel y harina con agua para hacer la paper mache, como se dice. Lo que estamos usando para el papel es estas páginas. No se ocupa mucho, estas son de aquí de papel local. Y todo lo que hacemos es los cortamos así, nomás lo rompemos en tiritas de este tamaño. Es lo que vamos a utilizar. Yo los pongo todos en una caja. Te recomiendo también que los ponga también aparte y que tenga ropa que pueda ensuciar, porque este proceso se va a hacer muy sucio, porque la harina se va a pegar a todo y se te puede manchar la ropa también. Tenga mucho cuidado con eso. We're going to start the process first with our rubber balloons. What I did here was I taped it down to the box to make it easier to move, so it doesn't move around on you. And then the top end of it, where you tie the balloon, I taped it off as well, so it doesn't stick out and leave a bump, okay? The next step is get your paper ready, which I'm using newspaper. This is regular paper that we find up. I went and got recycled paper from the Source Weekly. They tend to donate if you need it. And you need about 5 of their periodicals, and we just cut them into strips. Basically, just get the whole thing and cut it into strips at about 3 inches. That's what you want. Very simple. I just throw them in a box and get them ready. Your flour mixture, about 3 cups flour and 3 cups water. It's a very basic mixture. You want it the thickness of like a pancake batter, maybe a little looser, not too thick, okay? Plan to get your hands dirty, so if you have rubber gloves and you want it, the flour is going to bother you, get your rubber gloves now, okay? Later on in the process, we're going to need some cardstock to make the spikes for the star, which you'll see in the later process. That will also include masking tape, and we will also use string. The string will be to hold the piñata, so when you go to hang the piñata, put candy in it, this will give it some support and some structure. So that's part of the process that we'll be using later. Also the tissue paper, whatever colors you wish, will be in the, you can also have for that, for the piñata. We'll show you how to use that as well. Then you want to get your candies and your toys for the inside of the piñata. And the glue for this tissue paper will be part of that process as well. Para empezar, como digo, estos el globo lo vamos a poner aquí con la cinta masking. Lo pegamos en una caja porque sea más fácil para que no se te esté moviendo y que se va por todos lados. Así lo hago yo. Uno lo pone de la manera que quiera y luego le pone cinta a la orillita donde le pone, le echa el aire y lo amarras. Yo le pongo una cintita también para que se quede más parejito, ¿no? Ya que cortes todo el papel como enseñamos hace poquito, ya lo tenemos listo, ¿no? Y la harina se prepara, aquí son como 3 tazas de agua con 3 tazas de harina. Lo quieres poco espeso, pero no muy aguado, pero suficiente para manejar el papel, ¿no? Y también hay que usar ropa sucia o ropa usada, porque esto va, si tiene una alergia de la harina, también póngase unos guantes, porque vamos a meter las manos en la harina aquí. Y esto se va a hacer muy sucio también. Entonces recomiendo que te pongas algo que te puedas ensuciar, porque, y si con los niños, también recomendamos que lo hagamos afuera. Hoy está haciendo un poco frío, pero vale la pena hacerlo afuera porque hace un cochinero dentro de la casa, si no, ¿ok? Vamos a empezar con las tiras de papel, ¿no? Yo lo que hago es los pongo adentro de la harina, así nomás, y luego con la orilla de la charola, nomás le doy una pasada así con el dedo, la voy imprimiendo, para que se le quite toda la harina, pero se queda húmeda, ¿no? Y luego de aquí, nomás le ponemos de arriba para abajo, nomás así, ¿ves? Así como están de largos y anchos, se va más fácil y más rápido, ¿no? Entonces, nomás le seguimos.